Ay, Yamile, yo vine por favor a decirte si tú puedes que me perdone, porque yo sé que yo te he hecho mucho daño y muchas cosas malas, y dije que te iba a sacar la barriga por la boca y de todo eso, pero yo no sé qué tanto tiempo fue que yo pedí para ser mi amiga tuya. Perdóname, por favor, ¿tú crees que pueda? Claro, Paola, que yo te perdono. Desde hoy tú vas a ser mi mejor amiga, mi best friend y mi media naranja, siempre unida. Yo no sé tantas cosas que pasó entre nosotras, pero yo te perdono. Ay, mi amor, tan linda ella, Dios mío. Yasmín, oye lo que hay. Yo no entiendo por qué era que nosotras teníamos tanto problema y tanta indiferencia y tanto bochinche. Nosotras somos lindas todas. Nosotros lo que tenemos que poner es un club, porque nosotras somos las fantásticas de este barrio, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a llevar la fiesta en paz. Yo me siento tan alegre de que por fin, gracias a Dios y a mis plegarias, hoy somos las mejores amigas. Qué lindo, Yamín, ¿qué tú dices de eso? Que tú tienes la razón. Yo no sé, Peque, cómo era que yo pueda llevar tanta vida, ¿eh? Y hacer la vida imposible a ustedes, tan lindas que son. Ay, Peque, yo te quiero pedir disculpas a ti también. Pero desde hoy se lo digo a todas mis hijas. Seremos las mejores amigas por siempre y para siempre. Güey, yo estoy de acuerdo contigo y contigo también, Yamile. Yo no sé, Caibón Prieto, eso de cariño, mi amor, ¿oíste? ¿Cómo era que nosotros estábamos así? Pero esto se merece un abrazo grupal, Pan Blanco y Carbón Prieto, venga. ¡Ay! Espérense. ¿Viste que me di ahí? A mí que fue un trago de pintura que yo me di de verdad. ¿Por qué es lo que está pasando aquí? ¡Ay, no, Yamín, despierta, por favor, despierta, Yamín! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero qué sueño ni más malo! Ay, no, pero el señor reprenda todo lo malo a esta hora, ¿eh? Di que yo con esta mujer, ¿eh? Di que amiga yo. Pero nada más ya me le cojo yo de ahí. Ay, di que yo con la pesca, ay, no, ay, Dios. Yo tendré que hacer algo con David, porque este hombre no sangra. Pero mala fui yo que salí preñada de un arrancado. Un hombre que no sirve para nada. Y mujeriego también, porque él no puede estar con una, ¿no? Porque tiene que estar conmigo, yo le cocino, se lo hago rico, todo. Y él tiene que estar con la Paola esa. Azaroso. Yamile, Yamile, ¿y tú estás bien? ¿Tú estás viva, loca? No, Samantha, un fantasma te está hablando, porque tú no me estás viendo que soy yo. Ay, muchacha, pero dale gracias a Dios. Yo pensé que a ti te hubiesen hecho algo malo. ¿Y por qué a mí tienen que hacerme algo malo, según tú? No, hombre, no me hagas caso, muchacha, eso son vainas mías. Ah, vaina tuya. Ponte clara, oíste, Samantha. Sí, manita, tranquila, que no ha pasado nada, es preocupándome por ti, ahora no puedo no preocuparse. Preocuparse no es nada, pero es que está como muy subida ella ahora. Ah, pues tú vas a hablar con ella. Ah, pues hablamos ahorita que tengo que hacer una diligencia allí. ¿Y qué? Este tipo tiene un extremo bipolar. Oye, oye, ay, pero yo estoy embarazada, Dale. Yo estoy embarazada, y parece, ay, Dios mío, esto pesa más que matrimonio obligado. Es que estoy embarazada, estúpido. Oye, ahora que yo estoy pensando bien las cosas, si me pasó algo y exactamente tú estabas hablando conmigo en la escalera. Yo quiero saber si tú tienes que ver con algo de eso, manita. ¿Cómo así, mi loquí? Eso, ganchi, ¿de qué tú me estás hablando? A mí tú te estás poniendo loca. Mira, yo puedo ser habladora. Yo puedo ser chismosa. Yo puedo ser lo que sea, pero nunca loca, ¿oíste? Y yo estoy clara que tú tienes que ver con algo de lo que pasó ayer. Porque exactamente las dos asquerositas que ella me secuestraron. Así que, oye, me ponte clara. Porque esta mata, que es lo que hace aquí en el medio. Ponte tú clara, ¿oíste? Que lo resolvemos ahora mismo. Oye, ahora, oye, no, tú no estás loca. Tú lo que estás de medicar es porque cuando tú me has visto a mí haciendo coro con esa doloca y. No, pero es verdad. Mira, Samantha, lo que te voy a decir. Es mejor que lo mueva durísimo ahora mismo, porque con el pique que yo tengo, te entro a galleta ahora mismo. Y la sangre la siento, así que me está subiendo hasta por arriba de todos los lados. Así que muévelo para que no tengamos problemas. Virá. Uve, lo que yo digo, que tú y Yamil lo que son dos malditas bipolares. Después no quiero que me esté buscando a mí, rugía vieja. Mejor me voy. No se preocupe, Samantha. Que usted no pone en el coro ni nada. Saquerosita. No te apures que yo voy a averiguar ahora si tú estabas metida en el vaina. Y si tú estabas metida con las otras mujeres, virá. Me la voy a comer con yuca. Tú vas a ver ahora a mi pa' allí. Ay, pero mira la vecinita aquí. Con esta que yo voy a planear. Para hacerle la vida imposible a David. Hoy sí. Pero todavía estoy yo pensando en este sueño del diablo. No, pero el diablo es sucio, no se baña, es trapo de sueño. Vecina, ¿cuánto tiempo? ¡Ey, diablo! El vecino de Icoimado, que nunca lo abrió Icoimado, dime. ¿Quebraste? Sí, vecina, me deculé, pero casi casi estoy abriendo Icoimado. Mire, vecina, yo necesito un favor suyo. ¿Favor mío? Bueno, usted está feo porque yo estoy cobrando $1,000 por hacer favores, ya usted sabe. Además, tú y yo nunca hemos tenido confianza para tú venir y ponerme ahora y pedirme un favor.
¿Cómo que no, vecina? Pero usted dice que no me tiene confianza y toda la vaina. Pero usted fue a montar pila de chisme ya con lo que me hizo la Kenny. Además, dígame, ¿cuánto hay que pagarle usted para que me haga el favorcito ese? Póngase claro de una vez. Tú ves, ahora sí no estamos entendiendo. Dame 10 mil pesos ahí, con eso yo te ayudo. El diablo. Pero tú con esa ropita que tienes puesta no vale 10 mil pesos, loca. Usted te está poniendo loca, ¿eh? Así no, bájale dos, vieja. Mira, mi niño, rueda pues donde tú viniste. Que yo no estoy falta de 10 mil pesos, Rullillo. Tú ves, ya te fuiste en sentimiento. Pero tranquila, que yo te voy a dar los 10 mil pesos eso, para que me haga el favor. Sí, pero vete a ver qué tipo de favor. Porque mira, yo a ti no te meto dientes ni por 100 mil pesos. ¿Tú estás loco? Pero venga acá, mi hermano. ¿Y quién le dijo a usted que yo me la quiero comer a usted? Es para que tú me hagas una vuelta con David Paola. Estate quieta, loca, que yo no quiero nada contigo. Tú ves, hasta de gratis te lo hago. Pero no, mi amor, mentira. Tienes que pagarme mis 10 mil pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, mi loca, el muchacho que está esperando Paola, que ella dice que es de David, no es de David, es mío. Y yo quiero que tú me ayudes a desenmascarar esa vaina, ¿tú me entiendes? Para que David entienda que eso no es de él. Diablo, mi loco, pero tú sí eres bruto y te complica. Hay una prueba de ADN, ese muchacho, y ya. Mi hermano, ¿y tú sabes cuánto cuesta una prueba de ADN ahí? Con el niño en la barriga, ¿eh? Eso es caro. Yo estoy claro que ese muchacho es mío. Yo lo que necesito es que tú me ayudes. O me va a ayudar, sí o no, ponme claro. Está bien, yo te voy a ayudar, pero entrégame el dinero adelante. Mira, yo el dinero te lo entrego mañana, pero empieza a moverte con eso, por favor. Está bien, yo te voy a ayudar, pero mira, no me quede mal, ¿oíste? ¿Qué hago? Que tú salgas embarazado y que te nieguen la barriga. Oh, mi loca, mañana yo te entrego el dinero, pero ya tú sabes, muévete con eso, que quiero es que tú me cumplas con esa vaina, ¿oíste? Hablamos. Con Dios. Pero yo quisiera saber, Dios mío, qué es lo que tiene ese bofe de Paola. Porque mira, dos hombres peleándose por esa mujer. Yo voy a tener que ir donde un brujo, ensayarme eso, hacerme algo, porque yo estoy más buena que todas estas mujeres y a mí no se me pega nada. Ay, mi madre, estoy rotonda con 27. Y un chimapa allá del bulevar, porque estoy quedado, güey. No puedo salir ni al frente porque no tengo para comprar una jugola. Mira, la Kenny, ¿dónde está la mujercita tuya, eh? Pero no a la mujer mía que tú me le dijiste mujercita, ¿verdad? Porque está bien que ella es chiquita y todo, pero yo no acepto que nadie me hable mal de ella. ¿Qué es lo que? ¿Está aquí o no está? Porque yo el que quiero hablar con ella, eh. No, ella no se encuentra. Y ten cuenta como tú estás hablando, que tú estás en mi casa y como te veo como que es un flow de problema con la mujer mía. ¿Qué es lo que es? ¿Problema, eh? Problema, problema se está buscando ella y Paola, que están poniendo saco de huevo, eh. Yo quiero verla, eh. Ajá. Y según tú, ¿qué clase de problemas están buscando ella? Porque ponme claro, porque yo soy el marido de ella. ¿Qué es lo que es? Bueno, como tú estás interesado en saber lo que está pasando, te lo voy a decir. La mujer tuya y la mujer mía agarran y secuestraron a la otra mujer mía y la llevaron para un callejón. Y la amarraron por ahí. ¡El hueso, niño! O sea que tú tienes dos mujeres ahora, David. Coño, David, pero yo no te conozco, bandido, ¿eh? Pero y explícame, ¿cómo fue esa vuelta? Para yo saber mejor. O sea que es un chiste que yo estoy diciendo, ¿verdad? Tú lo estás diciendo en chiste. Ja, 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 que... Oye, papá, te estoy hablando. La mujer tuya y la mujer mía agarraron y secuestraron a la otra mujer mía. Y sí, yo tengo dos mujeres. Pau, niño, pero yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿De verdad que sí? No te preocupes, yo hablo con la mujer mía y la pongo clara del tema que tocamos hoy. Vete a resolver tú con Paola. A mí suéltame en banda con la mía, que yo me encargo de lo mío yo. Yo espero que tú a ella la pongas clara, oíste. Porque, oye, me sé salvar, porque si yo lo hubiese encontrado a las dos, oye, a la mujercita tuya la voy a agarrar por esos cabellitos, mira, y la pongo a dar vuelta como un trompo, oíste. Así que ya tú sabes, hablamos. Pero si tú tienes dos granos, ah, los tiguerón. Ah, pues ya estás sola, eh. No, pero yo te digo a ti, coño, entonces David tiene dos mujeres y yo aquí conformándome con una, pudiendo estar con la pan blanco y con la mujer mía. Ahí si la mujer mía me oye. Yo voy a esperar a que ella llegue para ponerme así, de que yo sí, y reclamarle. Así me voy y mango con otra. Mira tú, tengo que hablar contigo, ¿oíste? Y esa presión, hablándome así tú tan temprano, no me ha traído nada de comer y metiéndome presión. Tú te estás volviendo loco y quiero que te dé un manguerazo. Ah, entonces te me quieres hacer la víctima, ¿eh? Con el huevo que tú pusiste, ¿eh? Dime. ¿De qué huevo que tú me estás hablando a mí, David? Es una maldita gallina para estar poniendo huevo. Un huevo quisiera yo para comérmelo ahora mismo con esta maldita hambre que tengo, azaroso. Haciéndote la víctima, ¿verdad? Como que, no, ¿qué pasó? Como que yo no hice nada. Entre tú y la P que agarraron y secuestraron a Yamile y la amarraron por ahí en un callejón. ¿Eh? Eso sí tú no lo dices, ¿verdad que no? Pero ¿y de qué diablo que tú me estás hablando a mí, David? Tú te estás volviendo loco. Yo tengo pilas que no veo esa maldita haitiana, Caibón Prieto. ¿Será loco que tú estás? Sí, yo estoy loco, loquísimo. Pero mira, ruégale a Dios, ya solamente ruégale a Dios de que ella no agarre y ponga una querella allí, ¿oíste? Y no vaya y no pierda la barriga, ¿oíste? Para que no te meta un problema bien grande, ¿oíste?
Que haga lo que se le dé su maldita gana, David. Yo no tengo que ver con eso. Tú te estás volviendo loco. Yo no tengo nada que ver con eso. Y ella no tiene prueba tampoco. Ah, ella no tiene prueba, ¿verdad que no? Y la foto que me mandaron entre tú y la amiguita tuya, ¿eh? Pero ¿y quién diablo que te ha mandado foto a ti? Mira, David, véteme de ahí para no fracasar yo contigo hoy. Porque yo con esta manguera y mientras quede manguera te estoy dando un manguerazo, coño. Está bien, yo me voy ahí. Pero tranquila, que yo vaya a la casa de la amiguita tuya para poner en su puesto, para que no se ponga de freki y está mandando vaina, haciendo vaina contigo, ¿oíste? Hablamos ahorita. No eres loco, David. No vayas a Ander la Peque. Si me entero que fuiste a Ander la Peque, prepárate, David, ¿oíste? ¡Ay! Ay, pero mira con quién me topé. Dichosos los ojos que te ven a ti, niña. Es prisionera que te tienen, ¿qué lo que? Ay, Peque, no me pelees, que mira, el sol está como muy picante ahora. Y yo con ese tipo terminé hace mucho tiempo, lo solté en banda. Ahí anda él rogándome para que yo vuelva con él y no le voy a dar ese lujo. ¿Rogándote? Pero eso ni tú te lo crees, amor. Con esa fe que tú tienes, tú puedes montar una iglesia, corazón. Porque déjame decirte, esta niña, que ese tipo se le ve por encima de la ropa, que es un machista de lo más grande que hay. Así que lo dudo eso y que hayan terminado tan bien. Pues créemelo, mi amor, que yo me merezco más de ahí. Y yo necesito un hombre de ojos azules, no ese que me estaba tirando por el suelo. Bueno, esta niña, si tú lo dices, vamos a creerte, aunque yo no confío mucho en eso, ¿no? Porque imagínate tú, tenías todo el tiempo que tú tenías con él y él no tenía planes de cambiar. Y él venirte de que a rogar ahora, de que después que te votó, él mismo te votó y él mismo te está rogando, eso no cabe en ninguna cabeza. Yo solamente te digo, mi amor, que tú vales mucho, ya te lo dije la vez que te vi. Así que valórate. Porque yo no voy a seguir haciendo coro contigo porque tú me metiste en un problema a mí con mi marido y ese asquerosito me dijo de todo a mí y tú ni pudiste ni siquiera defenderme. Peque, perdóname por esa situación en verdad, pero tú sabes que si yo te defendía ahí, después era a mí que me iban a dar mi puetazo, entonces dime, tú tienes que entenderme ahí. Y yo te entiendo y te perdono también, yo no tengo ningún problema con eso, solamente que no podemos ser como esa amiguita que yo quería que tú fueras mía, que perteneciera a mi clan. Porque entonces tú lo que me vas a traer es problema y yo de problema, mi amor, estoy harta ya, porque qué, imagínate tú, sé feliz y sigue así mimito, búscate un hombre, ojo azul, como tú lo quieras, fuerte, grande, búscate uno que le dé cinco patas, porque imagínate, amor, eso es lo que tú tienes que hacer, porque tú eres una mujer hecha y derecha y con un tremendo cuerpo, sácale provecho a eso, corazón. No, pues que tú no me puedes sacar los pies, porque yo te dije a ti que yo no tenía amiga, entonces ahora tú me piensas sacar los pies a mí, tú estás loca, ¿eh? Pues, me gusta como tú hablas. Eso es lo que yo quería para mi clan, una como tú era que me hacía falta. Pero hasta que yo no descubra la verdad detrás de todo esto, que sea verdad que tú hayas terminado con él, yo no te quiero cerca de mí, amor, porque es que eso es problema por todos lados. Y yo no le puedo buscar problema a mi marido, porque mi marido es muy impulsivo. Mi marido hasta que no, no se está quieto, ¿tú me entiendes? Pero estate tranquila, que yo voy a investigar y después que yo investigue, yo me doy una vueltica por aquí y voy y te busco a tu casa allá y te saco de allá si tengo que sacarte. Pero hablamos ahorita que tengo que hacer una diligencia, mi amor. I love you, sé feliz, mi amor, valórate. Está bien, hablamos, cuídate por ahí. Entonces, tú eres la que tiene la mujer mía envenenada. Mire, mi hermano, suélteme en banda a mí, usted no tiene que estar pasando palabras conmigo, que hoy estoy yo, mira, mi amor, que me cortan y no boto un chin de sangre. Mire lo que te voy a decir. Aléjate de la mujer mía. Porque mira, yo estoy que a tú el que esté cerca de ella le voy a dar su garrotazo. Y a ti, con el marito tuyo que tú le montas chisme, le voy a meter dos garrotazos de primero, porque ya yo lo que estoy quillado ya. Pero vuélvete un hombre, asquerosito. Vuélvete un hombre y dale problema al marido mío para que tú veas cómo te vuelve un colador de una vez. Porque yo no sé cuál es la para tuya que tú tienes. Si la mujer tuya no te quiere cerca de ella, es porque usted es un machista. Entiéndalo, aprenda a valorar a las mujeres y deje de ser tan animal, porque eso es lo que tú pareces, un animal. Así que hablamos ahorita que no tengo tiempo para gastarlo contigo. Revístate, asquerosito. Ya te di la advertencia, ¿verdad? Después no quiero lloradera. Dije, colador, como que yo ando desarmado también. Está bien, entonces.